No es magia, es compromiso. Con una montaña de basura, estamos haciendo una obra valiosa. Con tapitas, con cartón y con tu ayuda, construimos Casa Garrahan Chaco. Que la gente sepa que la gente puede. Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleise, director regional para Chaco y Formosa de Legal NEA. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Así es, bueno, muy contento de poder acompañar a Gladys y, bueno, y a toda la organización de acá del Chaco en este evento tan importante, ¿no es cierto? Muy contentos, bueno, de la mano de mi compañera, mi coach y mi... y todo acá, Agustina Casavecchia. Así que bueno, muy contentos y bueno, ya proyectando lo que será la elección de Miss Teenager en Corrientes, que estuvimos conversando con Gladys, y vamos a tener la representación del certamen en Corrientes para el año 2015. Así que estamos muy contentos y bueno, esperemos que sigan surgiendo nuevos eventos a partir de esto, ¿no es cierto? Bueno, Agustina, responsabilidad y medio, porque en realidad, bueno, ya te conocemos de estar trabajando con Emma Arancibia en eventos más que importantes, donde se ha no solamente recaudado, sino que se ha concientizado inclusive. Contame la experiencia hoy de ser parte de este jurado. Y bueno, justamente Ale Merlo, que es la mamá de Emma, nos invitó con May Puskarski, otra de las jurados, y al ser un evento a beneficio nos pareció muy interesante y queríamos estar y colaborar realmente. Las chicas todas a la altura que esperábamos, las chicas de la agencia también unas divinas, desfilaron hermosos, así que estamos muy contentos. Acaba de terminar el evento y estamos realmente muy felices. ¿Difícil la elección? Ay, sí, estuvo complicado, no nos poníamos de acuerdo con el tema de las finalistas, no había mucho consenso, pero sí, al final hicimos esperar un poco, pero estuvimos elegidos, sí, tal cual. Bueno, ¿cómo continúa esto para vos? Y para mí, ay, yo estoy con la agencia, con Fede y a Mil, tenemos el jueves un desfile, estamos por traer a las productoras del Fashion Week de Buenos Aires, así que mega evento para el 4 y 5 de agosto en Corrientes, así que divino. ¿Algún mensaje para Emma Arancibia que va a ver esto? Ay, no, le mando un beso enorme, que lo quiero mucho y que estuvimos acá con su mamá recordándole todo el tiempo, así que estuvo presente. Que no se preocupe. Dale.